¿Cierto eso debo decir? Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Dante Contreras, monitor de COE México, y sean bienvenidos a otra de nuestras transmisiones en vivo. Ya saben, COE es hablar inglés. Y un saludo para todos los usuarios, todas las personas que nos siguen por Facebook Live, a toda la gente de Colombia, COE Colombia, saludos hasta allá, COE Panamá del mismo modo, y México no podía faltar igual. Muy bien chicos, espero disfruten de esta monitoría y descubran del mismo modo con nosotros lo fácil y rápido que pueden hablar inglés con nuestro programa Fast and Easy COE. Muy bien, chicos. También recuerden, los invito a dejar sus comentarios, a participar desde Facebook Live a todas las personas que están sintonizándonos en este momento, en las actividades que haremos también. Regálenos un like, inviten a sus amigos también que puedan vernos. O si quieren vivir la experiencia cero estrés en COE, déjenos también un mensaje y con gusto alguno de nuestros ejecutivos los van a atender con gusto, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora, también recuerden que en COE podrán encontrar diversos beneficios como la disponibilidad de horario en la que ustedes van a poder tomar sus monitorías y del mismo modo la ventaja de las sesiones online, ¿no? Y que los van a poder encontrar en esta plataforma online que tenemos, principalmente por la misma situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Por la cuarentena. Y para que se queden en casa sanos y salvos, pero puedan seguir aprendiendo su, bueno, inglés, prácticamente. Muy bien. Vamos a pasar a la introducción de nuestros usuarios. Ok, tenemos primero, we have first, Aislim Vargas. Hello, Aislim, can you hear me? Hi, hello, yes, I can hear you very well. Hello, how are you today, Aislim? I'm very happy, very excited. How are you? I'm very good. Thank you so much for asking, Aislim. Okay, that's great. Hey, Joanna. Joanna, can you hear me? Escucha, Joanna. Okay, vamos con Mario en lo que Joanna arregla ahí. Pues un tío con el micrófono. Mario, hello, can you hear me? Yes. How are you today? Fine, a little hot. A little hot, yeah, I know. It's been a little hot despite the rain, right? Pesar de la lluvia, ha hecho mucho calor. Okay, yes. Thank you so much, Mario. Hello. And Salvador. Hello, teacher. Hello. Hello, Salva. How are you today? I'm doing great. What about you, teacher? I'm very good, thank you. Yeah, I'm very good. A little bit hot, like Mario said, but okay. Thank you so much for asking, Salva. Okay, so let's start with the session. Empecemos con la sesión. Antes, chicos, de empezar con la sesión, recuerden, para las personas que nos sintonizan en Facebook Live, que en la parte superior de los comentarios encontrarán las promociones de COE México, COE Colombia y COE Panamá les ofrecen, ¿ok? Solo deben dar clic en el link para enviarnos sus datos y uno de nuestros ejecutivos, como mencioné anteriormente, los contactará para ofrecerles los paquetes y promociones especiales que tenemos para todos nuestros amigos de Facebook, Colombia, Chile y México, ¿vale? Recuerden, estas promociones son, no tienen, bueno, tienen vigencia, entonces aprovechenlas, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo expresar, no sé, cómo expresar en pasado a través de lo que quisimos hacer, lo que necesitamos o lo que deseamos, ajá, pero en pasado, claramente, algunas de estas en algunas sesiones anteriores, ¿no? Y tenemos palabras básicas como want, need y wish, ¿no? Muy bien. Ahora, esto está en presente, claro, ¿no? Entonces hay que recordar el pasado. Vamos a ver si nuestros usuarios recuerdan los pasados de estas palabras básicas. Bien. Salva, can you please tell me the past tense of need, pasado de need. Needed. ¿Cuál es? Needed, yeah, very good. Muy bien. Needed. Bien, muy bien, Salva. Thank you so much.
Okay. Saludos a Esmeralda Hernández. Y ya. Saludos. Okay. Aislim, what is the past tense of wish? Wished, correct. Wished. Muy bien. Bien. Y por último, ¿cuál es la forma en pasado de la palabra de acción want? Mario, please. Wanted. Wanted, very good. Muy bien. Entonces, estas palabras básicas son las que vamos a aprender en este módulo, en esta sesión, para poder expresarnos, ¿no? Lo que queríamos, necesitábamos o deseábamos hacer, ¿vale? Ahora vamos a ver, a checar la estructura. Recuerden que manejamos tres, diferentes estructuras. Entonces, vamos a irnos con esta de aquí, que vendría siendo la estructura que vamos a manejar. Recuerden, afirmaciones, tenemos negaciones y también tenemos preguntas, ¿right? Muy bien, vamos a checar primero con esta palabra básica, wanted. Okay, so tenemos aquí. She wanted to teach Spanish. Ella quería enseñar español, right? Aquí podemos irla cambiando. Puede wanted, o podemos decir she needed, ¿no? She needed to teach Spanish, o she wished, ¿no? Las tres que vimos. She wished to teach Spanish. Ella necesitaba, ella quería, ella deseaba enseñar español, dependiendo de la necesidad que ustedes tenían en pasado, claro. Es la que ustedes van a ocupar. Muy bien, y recuerden, muy importante, una vez que ocupen la palabra básica, entonces tienen que aumentar el to, ¿no? Antes de mencionar una palabra de acción. Aquí podemos cambiar la palabra de acción, recuerden, podemos irlas modificando. She needed to accept, no sé, she needed to accept, podemos decir aquí, she needed to accept the money, ¿no? Or she needed to accept the job. No, or she needed to accept what else? The house, ¿no? Ojalá y alguien nos ofreciera una casa. So she needed to accept the house. Afirmación, ¿no? Muy bien. Miguel León, un abrazo muy fuerte de vuelta. Gracias igualmente. Saludos. Okay. Ahora vamos a pasar con la negación. La estructura negativa. Recuerden que en la estructura negativa y también en la pregunta, siempre, siempre vamos a ocupar la señal, ¿no? La que tenemos ahí, did. La señal did. Y obviamente, como nuestra señal ya se encuentra en pasado, tenemos que ocupar la palabra básica que estemos conjugando directamente, la tenemos que ocupar en presente, ¿no? Por ejemplo, aquí las que estamos aprendiendo. I didn't want. Didn't want, or I didn't, I'm sorry, I didn't want, I didn't wish, no, or I didn't need, cualquiera de las tres, to know the city. Yo no necesitaba conocer la ciudad, o deseaba, no, yo no deseaba, I didn't. Recuerden que puede ser did not, or didn't. Josh, hello Josh, I hope you're okay, you're great. Okay, bien. Entonces tenemos estas de aquí, ¿no? Cualquiera de las palabras básicas, recuérdenlo, depende de lo que ustedes quieran expresar. Pero siempre va a ser la misma estructura, ¿no? Siempre es lo, pues digamos, maravilloso y fácil con lo que ustedes pueden aprender, porque al final viendo la estructura y obviamente practicándola, ustedes van a poder cambiar, ir intercambiando las palabras básicas de acción y los objetos a manera de que llegue un punto en el que como tal ustedes lo dominen y no haya necesidad de que tengan que estar viendo la estructura en cada momento. Muy bien, entonces esto es la negación, ¿no? Muy bien, y pasamos a la pregunta simple. Que la tenemos aquí. Recuerden, la pregunta simple siempre va a ir acompañada de la señal al principio, lo que mencioné hace ratito, ¿no? La señal siempre en preguntas y en negaciones. Muy bien, tenemos, bueno, aquí otra palabra básica, ¿no? Like, por ejemplo. Pero estamos aprendiendo estas tres. Did you want to read the book? No. O did you wish to read the book? O did you need to read the book? No. Preguntémosle a nuestros usuarios que nos acompañan en esta sesión.
Okay, Joanna, ¿me escucha? Can you hear me, Joanna? Okay, let's go with another person. Salva, tell me, did you need to read the book yesterday? Yes. Did you need to read? Okay. Yes, I need to read the book yesterday. Okay, muy bien, Salva. Recordemos, casi estuvo bien la construcción. Que la señal did no lo ocupan en afirmaciones, ¿no? Salva me dijo, yes, I did wish. No diríamos did, ¿no? Directo en la forma en pasado de wish. I wished, ¿no? I wished to read the book yesterday. ¿Bien, Salva? Oh, yes, I wished to read the book yesterday. Muy bien, very good. I wished to read the book yesterday. What about, okay, let's change the, cambiamos la palabra de acción. Okay, vamos a poner to answer. Aislim, tell me, did you need to answer the application last week? Yes, I needed to answer the application last week. Muy bien. No, I needed. I'm sorry, you said yes, right? Tú dijiste yes. Yes. Nicely. Yes. Okay, thank you. So, okay. Yes, I needed to answer the application last week. Muy bien. Okay, I'm just checking. Excellent class, easy to learn English. Okay, thank you so much. Gracias, chicos. Muy bien. Entonces, ya me dijeron una afirmación. Ahora una negación. Mario, tell me, hagamos la negación de esta pregunta. Did you need to answer the application last week? No. Uh-huh. No, I didn't need to answer the application last week. Muy bien, y metemos la señal, ¿no? Didn't. No, I didn't to answer the application last week. Aquí es donde podemos hacer nuestras preguntas de expansión, ¿no? Cada vez que alguien niega algo previamente, entonces la otra persona pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué? Then what? Tell me, Mario. Then what did you need to answer? Si no necesitaba responder la aplicación, then what did you need to answer last week? Mario, please. I needed to answer the form. The form, exacto. Cambiamos el objeto, ¿no? Muy bien. I needed to answer the form last week. Muy bien, chicos. ¿Dudas o preguntas a nuestros usuarios que están aquí con nosotros en este momento? ¿No? ¿No tienen dudas, chicos? No, thank you. No, perfect. Ok, muy bien. Ok, y también para nuestros, para todas las personas que nos acompañan en Facebook Live, les vamos a hacer una pregunta. Claro que si no piensen que se salvan de aprender inglés. Ok, díganme. Voy a cambiarles aquí algunas cositas. Ok, si quieren, hasta escríbanla y pregúntenle a alguien de su familia, igual a ver si la pueden responder. Díganme, chicos, what did you want to do yesterday? What did you want to do yesterday? ¿Qué querían hacer ayer? Díganme, chicos. What did you want to do yesterday? Nos pueden escribir ahí por igual donde estamos transmitiendo, en sus comentarios, ¿no? Y pues hagan esta, como les comento, hagan esta pregunta a su familia. Igual pueden vivir la experiencia de lo que es aprender inglés de la misma forma en familia, ¿no? Y recuerden que también tenemos paquetes y promociones que COE les va a dar para que igual
se ajuste a sus posibilidades y también puedan inscribirse solo más que una persona o alguien o una persona nada más o un paquete grande, ¿no? Entonces aprovechen, chicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la actividad para que nuestros usuarios participen un poco y recuerden el uso de estas estructuras. Muy bien. So, we're going to work today with the activity Treehouse, okay? So, let's start with the first person. Aislinn, please. Choose the correct answer. Okay, is she wearing my dress? Okay, she was wearing the fine black dress for the family lunch. Was letter D. Correct, very good. Letter D, very good, very good answer. And recuerden, chicos, remember, you have seen this topic before. Ya lo habían visto antes, ¿no? En otras sesiones gratuitas que habíamos compartido con ustedes. She was, muy bien, como tenemos ING, she was wearing the fine black dress for the family lunch. Correct. Very good. The next one. Salva, please. Choose the correct answer. He watched the car before she prepared dinner. Letter B? Letter or D? B. B. B, correct. B as in boy. Correct. Very good, Salva. Thank you. He watched the car before she prepared dinner. Okay, very good. Muy bien, chicos. Sí, se han estado repasando. Muy bien. Okay, Mario, the next one, please. Choose the correct answer. I had, letter B, I had to hear that song all night long because they were singing loudly, singing it very loud. Correct. Yep, very good. I had to hear letter D, yes. I had to hear that song all night long because they were singing it very loudly. Yeah, very good. Muy bien, chicos. Okay, another one. Choose the correct answer. Okay, how could he prepare the dinner? Aislinn, please. Okay, how could he prepare the dinner? Okay, letter D, he could prepare the dinner slowly. Letter D, he could prepare the dinner slowly. Okay, very good. Muy bien, la negación de esta misma, pregunta, ¿cómo sería? Salva. La negación, la respuesta negativa. Solo cambiemos, mejor dicho, de afirmación a negación. En lugar de he could, ¿cómo sería la negación? He could not prepare the dinner slowly. He could not, he couldn't. Muy bien. He could not prepare the dinner slowly. ¿Cómo haríamos la pregunta de expansión, Mario? And how, ajá. How. Muy bien, very good. Then how, entonces, ¿cómo, no? Then how could he prepare dinner? Aislinn, tell me. Sorry. Okay, he could prepare the dinner. Perfectly. He could prepare the dinner perfectly. Ok, muy bien, Aislinn, ¿qué otra pregunta, aparte de how, podríamos hacer, tal vez, ocupando solamente when? Y la misma estructura. Okay. Yes, me. Huh? Yes, Aislinn, please. Okay. When could he prepare the dinner? Muy bien, very good. When could he prepare the dinner? Salva, please. He could prepare the dinner this night. He could prepare the dinner this night. Yeah, very good. Okay, this night or last night, right? Okay, well, we are talking in past. Last night. Okay, very good. Muy bien, pasamos a otra.
de regreso. Ok. Salva, could you please continue, complete the construction? Did he arrange the room? Before, continue. Did he arrange the room before he came down to eat breakfast? Very good, con señal, ¿no? Una pregunta simple, bien. Did he arrange the room before he came down to eat breakfast? ¿Arregló, ordenó el cuarto antes de que él bajara a comer el desayuno o desayunar? Que desayunara, ¿no? Muy bien. So let's answer the question, Mario. Did he? Yes or no? No, he didn't. He didn't, ¿y cómo la completamos? He didn't what? He didn't what? He didn't arrange, ¿no? Con la misma estructura, la completamos. He didn't arrange the room before he came down to eat breakfast. Okay, very good. Thank you. Muy bien. Rosy Ruiz nos dice, excellent class. Thank you so much. Thank you so much, Rosy. Saludos. I can learn English with COE. Thank you. Thank you, Rosy. Hi. And Valeros Toral Ruiz, excellent class. Thank you so much. Say hi to everybody over there. Saludos a todos por allá. Okay, and Valentina Cárdenas nos dice, she tells us, I want to eat pizza. I want to eat pizza too, but I'm on a diet, so I can't. Well, yeah, I want to eat pizza. Hey, chicos, ¿dudas, preguntas que tengan? No. No? Okay, very good. Muy bien, chicos. Con eso vamos a concluir la actividad de hoy, esta actividad. Les voy a presentar otra. Espero igual les haya gustado esta actividad. Ya saben, como siempre, les compartimos cómo funciona nuestra plataforma, la sala virtual, los tableros, las tarjetas. Y para que ustedes poco a poco, con las sesiones que ustedes han tenido como muestra, les va a facilitar para que ustedes puedan familiarizarse más con COE. Y una vez ya que se animen a entrar, espero lo hagan pronto, pues ya van a saber qué es una palabra básica, qué es una palabra de acción, palabra interrogativa, etc. Muy bien. Voy a participar. Ok, Miss Obregón. Ok, Miss Obregón, tell me. Dígame, ya me acuerdo que ya habían visto un tema, going to, lo que iban a hacer. Tell me, what were you going to do last weekend? ¿Qué iba a hacer el fin de semana pasado, Miss Obregón? Respondamos ahí por el chat. What were you going to do last weekend? ¿Qué iba a hacer el fin de semana pasado? Y espero su respuesta por ahí. Ok, chicos. Entonces, como mencionaba, voy a mostrarles otra actividad. Espero les haya gustado la de ahorita y igual hayan aprendido un poco más de inglés con nuestro programa. Recuerden que cada una de estas actividades, materiales y dinámicas las pueden encontrar en nuestra plataforma online. Muy bien. Permítanme un momento. Ok. Ahora, para las personas que nos acompañan en Facebook Live, no olviden escribirnos, dejarnos un mensaje. Si quieren saber más sobre los beneficios que COE les ofrece, mismo nos comenten. Y otra pregunta para que igual podamos responder. Did you like the session? No. Did you like the session? Y solamente voy a esperar respuestas afirmativas, ¿ok? Solo yes. Yes, I like the session. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar con la siguiente actividad. Ok. Esta actividad que les voy a presentar se llama Look and Fix. Esta actividad la pueden encontrar, de hecho, tanto todos nuestros usuarios la pueden encontrar tanto en la plataforma, en nuestra plataforma online, en el CISCA, right? O la pueden encontrar en la pueden encontrar en la app, que la encuentran como COE Mobile,
en Play Store. Bueno, están todos nuestros usuarios que ya están inscritos con nosotros. Y los demás no esperen. Igual hay mucha herramienta, mucho material para que ustedes puedan trabajar con COE. No solo las monitorías, también hay muchísimas otras cosas como lo hemos presentado ya en previas sesiones. Entonces, esta actividad se llama Look and Fix. Esta actividad como tal nos ayuda a la estructura. ¿Ah? A estructura afirmativa, negativa, más que nada el saber cómo estructurar correctamente, ¿no? Vámonos con el módulo que estamos repasando, que es básico 3. Vamos a elegir fácil, para que igual todos nuestros amigos en Facebook Live puedan checar esta parte. Muy bien. Recuerden, aquí checamos estructura y también hay parte de listening, a comprensión auditiva. Esto para que al final podamos también tener una mejor, podemos entrenar un poquito más nuestro oído y del mismo modo dominando un poco mejor las estructuras. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta actividad, le vamos a, vamos solamente a reproducir el audio aquí y nos va a dar la construcción. Aquí si se dan cuenta, tenemos las palabras desordenadas, ¿no? Y tenemos que ordenar la estructura de acuerdo a lo que escuchemos. Ok, aquí va. Vamos a escuchar la primera. Ok, bien. ¿Alguno de nuestros usuarios escuchó la construcción? No, Mr. No. No, it's not possible. Ok. Slim. Okay, only I think the first part, it was necessary for him to fill out the form. Ah, muy bien, todavía nos falta, pero está bien el principio. Entonces vamos a irle dando clic, chicos, a lo que escuchamos. It was necessary for him. ¿Y qué más, Slim? To fill out. The form. Ah, yes. Fill out the form. ¿Y qué más nos falta, Mario? Calificar de acción. So can be quickly. Quickly. ¿Y qué más nos faltaría? Hay que respetar. Recuerden, chicos, hasta el final de una oración, ¿qué ocupamos? De una estructura. Period. Exactly. Period. Y good job. Okay, very good job. So it was necessary for him to fill out the form quickly. Fue necesario para él o para ella llenar la forma rápidamente, ¿no? Okay. Mari Flores, I like it. Okay. You're going to like it so much more if you join us. Te va a gustar muchísimo más si igual estás con nosotros. O si ya te uniste, muy bien. Sigamos trabajando en ello. Okay. Muy bien, chicos. Y así constantemente es como ustedes... Cuando le dan siguiente oración, van a hacer otra y constantemente así. Pueden ir cambiando la dificultad, ¿ok? So, muy bien, chicos. Entonces, pues, esto sería todo por hoy. Agradecemos, nos hayan acompañado, chicos. Recuerden, mi nombre es Dante Contreras. Recuerden que seguiremos transmitiendo en esta semana. Solo estén pendientes de nuestras publicaciones en la página de Facebook. COE México, ¿vale? Así nos pueden encontrar en Facebook. Recuerden, son totalmente gratis, entonces aprovechenlas y si les gusta, como les digo, escribamos en el chat y directamente vamos a, contacten a uno de nuestros ejecutivos para que empiecen a ver todo el proceso. Muy bien. Y en la parte superior de los comentarios, promociones de COE México, COE Colombia y COE Panamá también les ofrecen, ¿vale? Entonces, muchas gracias de nuevo a nuestros usuarios de este día que nos acompañaron, a todas las personas que nos acompañaron en Facebook Live, gente de Colombia, Panamá, thank you so much por sintonizarnos y desde allá. Y recuerden, hoy es hablar inglés de forma fácil y rápida, ¿ok? So, hasta luego, chicos. Bye, Mario. Bye, Aislim. Bye, Joana. Bye, Salma. Thank you so much, guys. Have an amazing rest of the week.